Casquillos de balas de tres pistolas diferentes fueron halladas en una discoteca de Playa del Carmen en México, en donde un tiroteo dejó 5 muertos y 15 heridos esta madrugada. Esa es una de las líneas de investigación del ataque, cuyas circunstancias aún no están del todo claras. Se habla de un pistolero solitario que disparó desde afuera hacia adentro de la discoteca y que personal de seguridad repelió el ataque. Otra de las versiones indican que hubo varios tiradores y que una pelea dentro del club habría desatado la balacera. Iván Macías en vivo con lo último. Gracias, buenas tardes. Detrás de mí se encuentra este centro nocturno, el Blue Parrot, donde se llevaba a cabo el término de este festival, el BPM, el más conocido y el que más atracción pues se reunía en esta zona de la Riviera Maya. Fueron momentos trágicos que vivieron cerca de 2.000 turistas que se encontraban en este sitio y que por fortuna la gran mayoría logró salir para ponerse a salvo. Esto es lo más reciente que compartimos con ustedes. Corren para ponerse a salvo de la balacera que llenó de terror las calles de Playa del Carmen, Quintana Roo. Decenas de turistas y trabajadores se vieron en medio del fuego que desató la acción de varios pistoleros, según las autoridades. Intentaban ingresar a este lugar y al no lograrlo, comenzaron a disparar. Es un milagro que todos puedan irse por varios lugares, porque si alguien caía, todos caían como dominó. Tengo suerte de estar vivo. Esa acción costó la vida a 5 personas, 2 canadienses, un italiano, un colombiano y una mujer más de México, quien presuntamente murió por la estampida que se desató tras los hechos. Que una persona entró con un arma de fuego y otra trató de evitarla en cuanto el sacado de las armas, y entre estas personas empezaron a disparar, que finalmente el fuego pues se repartió en diferentes partes de la misma discoteca. 15 personas resultaron con lesiones, la mayoría turistas extranjeros, algunos con golpes y otros con esquirlas de arma de fuego, y fueron llevados a hospitales donde 8 ya fueron dados de alta. La zona turística se acordonó para que peritos en la Fiscalía de Quintana Roo pudieran indagar el origen de los hechos y levantar los cadáveres de las víctimas. El presunto responsable no actuó solo, según las autoridades, porque en el lugar se encontraron al menos 20 casquillos de arma de fuego de diferentes calibres que hacen suponer la participación de otros cómplices. Es lo que rápidamente las autoridades confirmaron según las investigaciones que hasta ahora se llevan, y es que no hubo una vinculación entre grupos criminales o esto se pudiera atribuir algún ataque premeditado. Todo fue producto de esta presunta discusión que se derivó en esta balacera, y también lo que han pedido los propios comerciantes es que se refuerce de forma significativa la seguridad con fuerzas federales en todo este perímetro, y hemos visto ya algunos rondines de instancias locales y falta que lleguen militares en las horas por venir. Varios de estos lugares se encuentran cerrados y este clausurado. Aranza, lo que tenemos que compartir. Iván, muchas gracias por esta información y estaremos pendientes al desarrollo de la noticia.